El juez atento. Segundos apenas. Arranca los competidores. Allá le dieron lo suyo al número 6 y al 7. Lo dejaron parado y se quedan en el último lugar. Viene rápidamente por la parte interna el Gempar, Cause of Round, a tomar el primer lugar. Ataca por el centro ahora Play Money. Y es el que desplaza y se va al primer lugar. Ataca por la parte interior de la cancha el número 8, Swanson Secret. Se acomoda en el segundo. En el tercero por la parte externa Foster Boy. En el cuarto se viene quedando el Gempar, Cause of Round. Luego intenta meterse en la pelea por el centro, Jamin Eddy. Junto a él viene apareciendo por la parte externa el Gempar Pro Strow. Luego se viene quedando por la baranda, Caquistocracy. Junto al número 5, el Gempar General Interest, en el penúltimo aparece el ejemplar Incredible Luck mientras que el número 6 Westfire está en la última colocación 22-4 el parcial para los primeros 400 metros domina play money en el segundo Swanson Secret en el tercero Foster Boy por la parte externa en el cuarto por la baranda aparece of Run, al quinto intenta movilizarse por el centro de la pista en par Jamie Eddy junto a él aparece el número 7 Post Row uno que intenta mejorar por la parte interna es Cacistocracy, junto al número 3 Incredible Luck en el penúltimo continúa llena Intense y en la última colocación está el en par with fire, 46-1 Para la media milla. Play Money Se mantiene en punta, pero lo busca Foster Boy Por la parte externa, en el tercero Cough Run, en el cuarto intenta meterse En la pelea el número 7 y desde el fondo mejora Kakistocracy por la parte externa Play Money se mantiene en la punta, ataca Cuff of Run y viene volando Kakistocracy Por la parte exterior de la cancha Play Money está adelante, ataca Cuff of Run por la parte externa Cuff of Run está a cabeza, inmenso El carablanca ha pasado a liquidar ¡Ganó el 2 of the Segundo para el ejemplar Playmoney. Tercero, Jamie Eddy. Cuarto para Caquistocracy.